La falta de tiempo de los padres o adultos, el cansancio de los mismos, la violencia e inseguridad del medio encierran a los niños en los hogares y los llevan a aumentar el sedentarismo, como ver televisión, jugar videojuegos o utilizar computadoras y en casos extremos andar en malos pasos. Por esta razón es bueno buscar la manera de que participen en actividades deportivas. Invitando en estas fechas a los padres, niños, para motivarlos para este fin de año que vengan acá al deporte, al fútbol, cualquier deporte, que hagan deporte, que sea que esta temporada de vacaciones, que podamos disfrutar sanamente aquí con alguna disciplina. Los invito a todos los padres, por favor, para que los motiven a los niños y hagamos deporte, que el deporte es paz y salud. Estudios realizados mencionan que aproximadamente el 40% de los niños o adolescentes interrogados en encuestas de nutrición utilizan más de 3 horas del tiempo libre en actividades sedentarias. Igualmente agregó que existen evidencias científicas que demuestran que la relación entre el aumento de peso y más de 3 horas al día sedentarias, por lo cual es importante que ellos participen en cualquier actividad deportiva. Bueno, sí, ese es el énfasis que estamos haciendo ahora en estas vacaciones. Fundamentando a los niños y también concientizando a los padres de que ellos salen de vacaciones escolares, no a nivel deportivo. A nivel deportivo es donde ahora los entrenadores tenemos el espacio para fortalecer ciertas falencias que ellos tienen en el proceso. Además, el profesor Sandoval agrega una invitación a los padres de familia y la importancia que participen en jornadas deportivas. Invito a los padres a que no dejen a sus niños en la casa. Necesitan los niños quemar energía, necesitan distraerse y qué más haciendo el deporte que les gusta.